De vuelta con nuestro punto de encuentro, y ahí veían un abreboca de lo que vamos a ver en este momento, en esta parte del programa. Pues el pasado mes de noviembre se anunciaba el concurso de la Caracas Ecológica 2.0, y hoy día tenemos ya los resultados. Conmigo se encuentra Emily Caro, quien formó parte pues del equipo organizador de este concurso, un concurso que también fue impulsado desde la Alcaldía de Caracas, desde la institución del Supra Caracas. Y hoy, bueno, nosotros acá en Punto de Encuentro, como en aquella oportunidad en noviembre, nos servimos como plataforma para poder anunciar y entregar estos maravillosos regalos que ven acá. Yo me imagino que Emily me trajo uno a mí. ¿Cómo estás, Emily? Bienvenida. Muchísimas gracias, Clara. Bueno, mira, en efecto, nosotros en noviembre empeñamos la palabra con un concurso que en efecto se llama Caracas Ecológica 2.0. Era el compañero José López quien en ese momento anunciaba el concurso y conversaba contigo y quien debía estar aquí hoy asumiendo esta responsabilidad, pero bueno, tuvo algunas complicaciones y le toca ahora asumir al resto del equipo, y entre eso yo asumo este lío. Participaron 167 personas en el concurso, ¿no? Okay. De eso, de esas 167 fotografías, fue muy difícil, la verdad, escoger. Contamos con un jurado en el que estaban incorporados periodistas, compañeros que eran fotógrafos profesionales y que tuvieron un criterio para elegir la fotografía. En efecto, la idea era promover desde este concurso una Caracas ecológica, es decir, hacer que la ciudadanía repensara la ciudad, pero desde el punto de vista ecologista. Es decir, cómo pensarnos cuidar la ciudad desde nuestras acciones, cómo hacer para no contaminar, además que estamos en un momento en el que el cambio climático es como el tema en boga. Y bueno, nos sumamos desde Venezuela, en Caracas, nos sumamos a esta iniciativa, impulsando desde la capital venezolana, pues un concurso que nos permitiera repensarnos esa ciudad y aportar desde la ecología, en pensarnos más bien, como decía el comandante Chávez, el ecosocialismo, ¿no? Así es, y fíjate que es muy interesante porque en aquella oportunidad cuando conversaba con José de las, digamos, de las características particulares de este concurso, no se trataba de personas profesionales, sino aquellos que tuvieran una mirada diferente de la ciudad, Es una correcto. mirada ecológica. Y acababas de decir algo que tiene que ver con el criterio. Si pudieras mencionar así a grandes rasgos, ¿cuáles fueron los criterios para poder escoger esos cuatro ganadores, esas cuatro fotografías que hoy pues se llevarán su premio? Por supuesto. Fíjate, cuando pensamos en la ciudad, ¿no? Lo primero que viene a la mente de las personas es concreto, ¿no? Es como, o sea, cómo nos han mostrado la ciudad hasta este momento. Nosotros desde Caracas Ecológica nos estuvimos pensando y repensando la ciudad, y lo que hicimos fue invitar a la ciudadanía a mostrar cómo puede ser una Caracas ecológica en medio de unas dificultades ambientales que tenemos producto del cambio climático, ¿no? Entonces, uno de los criterios fundamentales era cómo hacer para mostrar una Caracas diferente a la que nos muestran los medios de comunicación también, ¿no? Es decir, cómo mostrar una Caracas posible, es decir, cómo mostrar esa Caracas que debemos construir. Nosotros no decretamos la Caracas ecológica. Desde el Plan Caracas Ecológica, nosotros no solamente decimos, bueno, mira, nos planteamos este concurso y ya Caracas tiene una ciudadanía con una conciencia ecologista. No es así. Entonces, por eso invitamos a las personas a que miraran la ciudad de una forma diferente y empezaran a conseguir en ella aquellos aspectos que ellos consideraban que la hacían verde, que la hacían ecologista. Entonces, bueno, allí tuvimos allí una cantidad de personas que nos mostraron la ciudad desde su punto de vista. Tenemos desde niños que estaban sembrando árboles hasta compañeros, por ejemplo, de Supra Caracas, que estaban ejecutando su tarea diaria, que era mantener limpia la ciudad, De saneada. seguro fue muy difícil la escogencia de Dificilísimo. esas fotografías. Quisiera allí que el equipo de producción rápidamente podamos hacer esa revisión de esas cuatro fotografías que hoy van a recibir estos premios. Ya de inmediato también vamos a conocer a esos ganadores para que puedan irse hoy bien contentos. Yo también me iría contenta con estos premios. Allí en pantalla vemos entonces esa fotografía. Explícanos, Emily, es la Esta primera, ¿no? fotografía es la primera. El ganador es el compañero Enrique Hernández, un fotógrafo profesional. De hecho, fue una de las primeras que recibimos. Allí, fíjate que esta es una. Él podría explicarlo mejor que es el fotógrafo, pero esta es una fotografía conceptual. Es decir, vemos de fondo la ciudad, que es el concreto que normalmente conocemos, vemos un zapato allí y cómo del zapato emerge una planta, ¿no? Es decir, cómo emerge desde todo el concreto y de todo lo que nos han enseñado que es la ciudad, la ecología, ¿no? El verdor, la naturaleza. Entonces, eso es casi que, para mí esa fotografía es casi que un manifiesto de resiliencia, más bien. Lo agrourbano está allí presente. Vamos a ver la otra fotografía para aprovechar el tiempo, que ya nos queda poco para culminar este programa y todavía nos queda información, todavía nos queda para compartir con ustedes. Y tenemos la segunda fotografía para compartirla, allí la tenemos. Mira, la segunda fotografía es del compañero fotógrafo también, Isaí Morales.
ahí él captó el momento justo en el que uno de los compañeros de Supra Caracas está limpiando, manteniendo limpia la ciudad. El jurado se enfocó en esta fotografía porque además estos trabajadores son generalmente muy marginados, son maltratados y no se reconoce la labor enorme que se hace además en un momento de pandemia en el que mantener la ciudad limpia es todo un reto. Entonces, por eso se premió esta fotografía en particular. Pasamos a otra de las fotografías, la número 3, también para conocer cuál fue la mirada de ese lente, de ese ganador que hoy también se va a llevar su premio. Fíjate, ahí tenemos, no, esa no es el tercer lugar, el tercer el lugar, cuarto es, lugar es el Araguaney, la amarilla, este es esa que estábamos viendo era el cuarto, que es una mención especial. Si mostraran el tercer lugar, que es el Araguaney, ahí está. Uh-huh. Esta fotografía en particular fue bastante polémica, ¿no? Porque la persona que tomó la fotografía es un famoso de las redes sociales, hablamos de Luyino. Por supuesto, algunas personas no lo incluso creían que los conocía, pero realmente lo conocimos acá, cuando llegamos al espacio. Uh-huh. En este caso tenemos un Araguaney que se superpone ante una construcción que es un edificio. Entonces, en este concepto, nosotros estamos viendo cómo se impone la ecología y la naturaleza nuevamente a pesar de todo el concreto que es lo que nos han enseñado que es la ciudad. Entonces, eso es uno de los criterios que se utilizó, bueno, y que fue una de las, como te digo, de las fotografías más polémicas, porque fue una de las que tuvo muchas más interacciones en redes sociales. Perfecto, y nos queda esa última que esa ustedes última. Veían. Que precisamente ya nos vas a explicar. Esa última fotografía corresponde al compañero Edwin Mijares. Fíjate que cuando José conversaba contigo, José López nos contaba que habían tres categorías o que había tres premiaciones nada más. Pero esta fotografía en particular, hubo ahí como un desacuerdo en el jurado y decidimos entregar un premio especial porque además tenía más de 150 me gusta. Es decir, aunque la de Luyino tenía muchas interacciones, comentarios y RT, esta fotografía gustó mucho al público. Pero además es una fotografía preciosa en la que vemos cómo se combina el color de una muchacha que lleva uh-huh. una franela rosada y el color de la planta. Entonces, ese fue el criterio que utilizamos allí. Realmente porque tuvo más me gusta que el resto de la fotografía, fue la más votada. Fíjate, qué bonito trabajo que se realizó y bonito también es el momento que vamos a ver a continuación, cuando sí, ya los ganadores van a recibir, los invitamos a que pasen acá a recibir sus premios, esos cuatro lugares con esa mención especial que nos comentabas ahorita, Emily, por acá. Bueno, usted sírvase de este espacio para entregarle los premios a los compañeros. Mira, vamos a empezar, te preguntaba, vamos a empezar con el compañero Edwin Mijares, que es la mención especial. Voy a acercarme por acá a buscar, acá está, además están identificados con su nombre. Edwin recibe esto en nombre de esa Caracas ecológica que estamos soñando y además sí reivindico al compañero José López que quería y debería estar acá, pero bueno, ahí está, esa es la mención especial. Tenemos el tercer premio o el tercer lugar que corresponde al compañero Luyino. Está por adelante, acá. Adelante, Luyino. Lo entregamos también con mucho cariño. Muchísimas gracias a todos por mostrarnos esa imagen de la ciudad que no es lo que usualmente nos enseña. Gracias. Tenemos por acá en el segundo lugar al compañero Isaí Morales. Isaí Morales fue el creador de la fotografía del trabajador, ¿no? Esto es una lacto, son teléfonos y una fotografía. Decidimos entregar este tipo de premios porque la idea es aportar herramientas para que ellos sigan para fotografiando seguir promoviendo Caracas este tipo. Y que además más adelante nosotros Caracas Ecológica no se detiene acá. Es un plan, es todo un proyecto que va a continuar con un programa de televisión, con otras iniciativas. Excelente. Y bueno, la idea es aportar herramientas tecnológicas para nosotros seguir mostrando la Caracas Ecológica. Y el premio, y que es el más lugar. Deseado, el primer lugar, es el compañero Enrique Hernández, ¿no? El compañero Enrique Hernández además es un fotógrafo que lo conocí en todo este proceso. Excelente. Y que además tiene toda una historia. Él fue uno de los que participó en Puente Yagüe 1, fue uno de los que defendió la verdad de Venezuela en ese momento. Qué bueno. Fue casualidad, no lo sabíamos para el momento Qué de la bueno. selección. Y aquí está su cámara para que bueno, nos sigan aportando esas imágenes necesarias de esa realidad, de esa otra realidad que no nos cuenta la mediática. Qué bueno, gracias por acompañarnos en esta oportunidad, en este espacio. Me hubiese encantado conversar con todos ustedes y no solamente a través de la fotografía conocer lo que ustedes miran, sino también el por qué lo hicieron. Pero será en otra oportunidad. Por ahora, bueno, sigan promoviendo esa Caracas ecológica. Muchísimas gracias por acompañarnos gracias. Hoy. A ti, Coy.